Oye, estoy embarazada. ¿Cuándo te enteraste? Ayer. Wow. Sí. ¿Estás segura? Ganaste. ¿De qué hablas? Yo me quería esperar un año, ¿y tú no? Pero ya que sucedió, ¿quieres? Sí. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. Es raro, ¿no? Qué raro. Estás tomando pastillas. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué? Tu cara no puedo. Santos inocente. No mames, no mames. Ay, no te puedes enojar. No te puedes enojar. El año pasado tú me mentiste con que nos habían robado el coche. No, pero no es lo mismo. Ay, ya. Perdón, perdón. Sí me pasé un poquito, perdón. Ya ven. No, espérate. No. Ay, ven, no. Ya no es para tanto. Uy, 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 ya no aguanto. Uy. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? A caminar. ¿No crees que estás exagerando un poco? Mejor ya no toquemos el tema. Bueno, pero dime, ¿qué te pasa? Nada. Solo siento que con esto no se juega. Ok, sí. Tal vez me pasé. Perdón. Perdón, 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 perdón. Le iba a bajar ahorita que... Está bien, está bien. Viva.
te parece raro? ¿Qué? Pues que no te pusiste muy feliz. ¿Ya no quieres ser papá o qué? No, sí quiero. Es solo que... ¿Qué? Nada. No. Ya dime. ¿Qué sentiste? Nada. Por favor, dime. ¿Por qué siempre evades? Déjame ir a caminar, luego lo platicamos. Sí, está bien. Nada más explícame por qué estás enojado. Pues ya te dije. No me parece chistoso jugar con un tema tan delicado. No está mal, ¿eh? Sí. O sea, si te diste cuenta que todavía no quieres ser papá o que ya no quieres ser papá, no está mal, no está mal. Si quiero ser papá, es más complicado que eso. Bueno, entonces explícame. Luego. Ok. Suerte en tu caminadita. Ahora tú te enojaste. Me caga que me mientas, me caga. Quedamos que íbamos a ser honestos con este tema. A ver. Sí, sí quiero ser papá. Solo me acaba de caer el 20 que... ¿Qué? Pues que... Pues no sé si tú y yo... ¿Tú y yo qué? Sí, lo haríamos bien. ¿Tú y yo? ¿O yo? Los dos, como equipo. Es que siento que somos buenos para muchas cosas. Pero un hijo, no sé. Es que de pronto, no siempre, eres... un poco caótica y me da miedo que al final yo asuma toda la responsabilidad. Wow. No, pues... tal vez necesites encontrar una mujer que no sea tan caótica como yo. Es más, que sea igual de responsable que tú. No lo quise decir así. Está bien. No, de verdad, una mujer que... que siempre haga lo correcto y que no se salga de la rayita y que... sí, sea muy responsable. Sargento. ¿De qué hablas? ¿De dónde viene todo esto? Olvídalo. El otro día tuve que ir a recoger a tu sobrina porque se te olvidó. Y digo, me gusta hacerlo. ¿Qué? Tu hermano piensa lo mismo que yo. Mi hermano, no metas a mi familia en esto. Que tú no tengas familia no es mi culpa. Tu hermano es mi amigo. Tú no tienes amigos. Te la vives encerrado, tu vida es de hueva. Déjame pasar. Hablemos.
Todo esto es una confusión. Espérate, por favor. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Por favor. Espérate. No me vuelvas a tocar. Perdón. Perdóname, perdóname. Hace tiempo que estoy ya. Solo lo estamos prolongando. Pero yo te amo. Yo también te amo. Así pasa.